con Gisela Zarco, quien es directora de la UGP 143, Centro de Formación Integral para Personas con Discapacidad, en donde hoy van a tener una muestra. Todos los colegios hicieron la suya y ustedes también van a exponer su trabajo, ¿no es así? Hola, muy buenos días a toda la audiencia. Sí, por supuesto, todos los años en estas fechas cerramos todo lo que tiene que ver con los talleres, haciendo la muestra de lo que es el PEC. Así que bueno, si vienen a nuestra muestra hoy, que están todos invitados, va a ser desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Todos los talleres van a exponer los talleres prácticos y también los teóricos, y donde también va a haber venta de productos. Uh-huh. Así que como en otras oportunidades hemos hecho ferias, bueno, en esta también es una oportunidad donde los talleres ofrecen, la última vez que en el año, que ofrecen sus productos a la venta. Claro, y en este caso, ¿cuáles van a ser los trabajos que van a exponer? Porque cada colegio siempre se caracteriza por algo. Bueno, todos los talleres que tenemos nosotros van a exponer, como te decía, pero por ahí los que van a tener productos a la venta son los de cocina, va a estar abierto también la huerta y el vivero, que está sobre calle 11, entre 22 y 24. Es la primera vez que ese espacio se va a abrir a la comunidad, así que también va a estar abierto para que conozcan, y productos a la venta. Después va a haber productos de bolsas y serigrafía, de carpintería. Uh-huh. Y bueno, también hoy montaron como una especie de kiosco, ¿sí? No una especie de kiosco, un kiosco donde los chicos van a poner en juego sus habilidades de lo que han aprendido en el taller de autonomía y manejo del dinero. Uh-huh. Y en este caso, cuando hablamos de estas ventas, ¿todo el ingreso que se recaude es para la institución? Sí, los ingresos inclusive quedan para los mismos talleres, ¿sí? Porque los mismos talleres, por un ejemplo, el de cocina, todo lo que vende, recauda, vuelve a comprar materia prima para volver a generar el próximo año, en este caso, producción. Uh-huh. Sí. Y en este caso, hablando de talleres, ¿cuáles son los talleres que están brindando aparte de cocina? Bueno, nosotros tenemos varios, voy a tratar de no olvidarme ninguno, pero también está el taller de textil, arte creativo, artes visuales, tenemos talleres más recreativos como folclore, zumba, y después están el taller de informática, bolsas artesanales y serigrafía, autonomía y manejo del dinero. Bueno, son varios los talleres. Uh-huh. Que tenemos. Y lo más importante y lo más lindo que tienen es esta área nueva que abrieron con este predio, que es la parte de jardinería, algo muy lindo para los estudiantes. Sí, nosotros siempre tuvimos como un vivero acá en la escuela, un espacio más chico, ¿no? La posibilidad de esta tener un espacio más amplio hizo que podamos explayarnos un poco más en lo que es huerta, que es lo que se hizo nuevo este año, y avanzar un poco más con lo que es vivero. Uh-huh. Pero sí, la verdad que si vienen a visitar el vivero y la huerta hoy, después de tantas lluvias, nos favoreció un montón, así que está, la verdad, un lugar para quedarse, hermoso está el espacio. ¿Van a haber plantines para comprar? Sí, está todo lo que está en la producción de ese espacio, está a la venta, así que hay muchas cosas para comprar. Y algo más para compartir es que también van a tener un acto de egresados, porque acá también se egresan los estudiantes. Claro, sí, el último acto, el de cierre de ciclo lectivo, va a ser el 15 de diciembre, lo vamos a hacer en el Salón de Imagen de Vida, están todos invitados, porque después del acto formal, donde también un poco abrimos nuestros agradecimientos a la comunidad y a las instituciones que nos acompañan durante todo el año, también hacemos un espacio para los egresados que tenemos cada año, ¿no? Y a su vez, al terminar el acto formal, hacemos una cena a la canasta con las familias y dejamos un espacio para algunos números artísticos y para también compartir un rato de baile con la familia y los estudiantes. Justamente como todo es a pulmón, todo es a pecho, sale del bolsillo de cada uno, lo que están necesitando son números artísticos. Sí, por supuesto. Bueno, aprovecho la oportunidad para aquellas por ahí academias o aquellos que quieran ofrecer algún número artístico en esa noche, sepan que está el espacio abierto, que se pueden comunicar con la institución para que nosotros podamos tenerlos en cuenta para esa noche. Si quieren ofrecer algún número artístico, así sea algún número de baile o algún número de canto,
lo pueden hacer. ¿Cuántos van a ser los estudiantes presentes? Y nosotros tenemos una matrícula ahora de 75 estudiantes, así que bueno, todos nuestros estudiantes obviamente tenemos el deseo que puedan participar, ¿no? Muy bien, y un egresado. Y un egresado en esta oportunidad. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por venir.